somewhere in the middle. Try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the... Hola, hola, Kimuchitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Así que bueno, vámonos a empezar a hacernos pues los ojitos. Voy a estar utilizando este primer de Jazzy Niñas. Lo encuentran en la cajita de información, cualquier link que pues de mayormente que me ven utilizar los productos, pues eso está en la cajita por si alguna gusta. Y bueno, pues este de aquí está ahí, que es de Jazzy, y voy a utilizarlo, es en el tono neutral. Ok, niñas, bueno, entonces vámonos a estar poniendo el primer. Si es que no tienen una base para sombras especial, pueden utilizar un corrector de preferencia mate. Y bueno, y se lo van colocando, difuminándolo súper bien. Pueden hacerlo con brochita o sin brochita, con su dedito, bueno, o con esponjita también podrían hacerlo. Ya depende del gusto de cada una. Yo lo aplico hasta más o menos aquí adentrito, aquí, para que se me tape todo lo oscurito. Adivinen qué pasó. No encuentro por ningún lado la paletita de tonos naranja, la larguita, que vamos a hacer la continuación, que hoy acabaríamos. La verdad es que no la encuentro. No sé dónde está, y creo que Johan, mi hijo, ha agarrado la paleta o lo ha escondido por ahí. No sé por qué no la encuentro. Y bueno, pues como no la encuentro, voy a hacer con otra paleta para así no dejarles sin video. Así que bueno, yo voy a buscar después de terminar pues este maquillaje. Voy a buscar la paleta por dónde está, la verdad, porque no sé. O justamente lo dejé en la mesita de atrás, como pueden ver. Dije, como voy a grabar, pues lo voy a dejar a la mano. Y bueno, pues no está. Ok, bueno, chicas, ya me decidí qué paleta pues vamos a utilizar hoy. Y voy a estar utilizando esta paleta económica de la marca de Lancy, que tienen código de descuento, que es Kimo. Trae estos colores súper bonitos, como pueden ver. No sé qué maquillaje nos haremos, pero bueno, vamos a utilizar aquí esta paletita. Entonces voy a pensar qué colores. Ok, niñas, me he decidido que voy a hacer un Hello Eye. Así que voy a estar utilizando este rosa de aquí. Así que bueno, este rosa lo vamos a estar aplicando con una brochita pequeñita. Y voy a estar colocándolo bien aquí, bien, 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 bien juntito. Así súper pigmentada la sombra ahí, bien perrona. Aunque no tenga la otra paletita. ¿Dónde se habrá metido de veras? ¿Dónde, chicas? Ando pensando, maquillándome y pensando, ¿dónde estás? Ok, bueno, entonces aquí vámonos a estar colocando de la misma manera, bastante. Vamos a llegar hasta más o menos, digamos ahí, vean. Bien, bien pigmentada la sombra. Ok, niñas, bueno, entonces ahora vamos a ponernos a difuminar aquí al ladito, encimita, de ambos lados. Súper, súper, súper bien, vean. Entonces, ahora sí vamos a aplicarnos pues la siguiente sombra, que va a ser un naranja súper oscuro. Ahí voy a estar tomando este color de aquí, que es un naranja bien oscuro. Ok, niñas, bueno, entonces aquí voy a estar colocando lo que es el naranja, y vamos a hacer como un circulito en toda esta zona de aquí, y después vamos a difuminar igual que hicimos con el rosa. Ok, niñas, de esta forma. Entonces, una vez que ya hicimos esto, ahora vamos a limpiar nuestra brocha y vamos a difuminar. Ok, niñas, bueno, entonces aquí vámonos a ponernos a difuminar todo despacito, suavecito, como pueden ver, para quitarle lo marcado que estaba pues hace un momento. Entonces ahí poquito a poquito, ya cuando ven que está más o menos así, ni tan difuminado, o sea, más o menos, ahí ya lo dejan. Ahora voy a estar utilizando este amarillito, niñas, y con otra brocha
pues pequeñita, vámonos a venir a, bueno, con esta no era, a esta brochita de aquí, niñas, así, que son especialmente para difuminar. Entonces ahí vamos a ir y en forma circular vamos a estar poniendo el amarillo, así. Va a ser como nuestra sombra de transición. Entonces lo van colocando, difuminando súper bien. Así, más o menos ya cuando ustedes vean pues que más o menos ya pigmentó el amarillo, pues ahí ya lo dejan. Ahí voy a venir con el amarillo por aquí hasta donde está el rosa, niñas, y voy a seguir poniéndole poquito a poquito. Y niñas, ahora sí, van a humedecer un cotonete con un desmaquillante o puede ser un líquido que ustedes tengan. Y bueno, vámonos a estar haciendo aquí como, ya que vamos a hacer un pues necesitamos limpiar justamente aquí en forma de una, digamos, así, poquito. Poquito, poquito, no tanto. Limpian todo esto. Entonces, pues más o menos así. Como las sombras pues no es un color negro ni nada intenso, pues con el corrector ya va a ser suficiente. Así que eso nomás. Ok, niñas, bueno, aquí ya me hice con el corrector. Entonces aquí voy a poner un poquito de corrector, una gotita. Yo estoy utilizando este corrector que es de Cézanne. Ustedes pueden utilizar cualquier corrector que de su preferencia. Y bueno, entonces vámonos a tratar de hacerlo aquí en forma de esta manera, así. La cámara no se enfoca en lo que estamos haciendo. Ok, niñas, así, vean, poquito a poquito ahí lo van logrando y hasta más o menos aquí, luego vienen y lo juntan por aquí, así. Después checan pues si está bien o igual que el otro, pero ya sería todo. Ok, niñas, bueno, ya como pueden ver ya está limpio. Entonces ahí vámonos a estar colocando un poquito del rosa aquí para sellar la zona de profundidad, digamos, para que se nos mire bonito por aquí, vean, así. Bueno, en este ojo ya lo hice, así lo difumina. Entonces ahí vengo con la otra brochita y voy a estar aplicando ahora aquí al final para dar, ay, agarré otro color, para otra, para darle más profundidad en esta zona, así, de esta manera, vean, en ambos lados. Y así, así, así. Vamos a ver si queda bien en estos colores, porque pues no sé, niñas, pero se me antojaba hacer en estos tonos. Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar utilizando ahora el color blanquito que tiene como unos destellitos. Ok, niñas, bueno, entonces vamos a estar aplicándonos lo que es todo el blanquito. En este ojo ya me lo apliqué. Entonces vamos con mucho cuidadito con una brocha plana y vámonos a estar colocando a toquecitos primero aquí con mucho cuidado. Más o menos así. Y vienen más o menos hasta por aquí y también aquí. Así, no se preocupen por si tapan un poco de lo que es el naranja o el rosa, porque después vamos a pasar un poquito de ambos colores. Entonces, ya está así. Ok, entonces ahí vamos a venir y voy a estar difuminando aquí poquito el rosa hacia adentro, vean, para que se vea así bonito y difuminado. Aquí le voy a aumentar un poquito la intensidad en ambos lados. Entonces vamos a venir y vamos a hacer lo mismo en este ojito, difuminando con el blanco con lo que es la brochita del, ay, no me acuerdo, del naranja. Ok, así, pues más o menos así ya tendría que quedarles más o menos. Ahora, niñas, voy a estar utilizando este tono plateado que tiene unas hojuelitas y glitter plateado y vamos a colocarlo en el centro.
Ok, niñas, entonces ahí voy a estar colocando el glitter más o menos hasta por aquí. Le vamos colocando el pegamento de pestaña en ambos lados para no demorarnos mucho. Ahí vienen con la brochita y con el glitter y empiezan a colocar, niñas, todo el producto. Así, ya quedaría pues más o menos de esta manera. Se mira muy bonito, la verdad me gustó cómo se ve. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hidratar nuestro rostro, niñas. Ya me limpié del glitter que cayó. Entonces ahora un poquito de hidratación para seguir con lo que es la base. Estoy utilizando este que es de Colourpop, niñas. Tienen código de descuento, que es 5 Cristina, niñas. Y está en la cajita de información el indirecto de su tienda. Entonces aquí vámonos a estar hidratando. Después voy a estar utilizando este primer tapaporos y a la vez también es una protección solar. Y bueno, pues súper bueno, niñas. Y voy a estar difuminándolo en todo el rostro, chiquitas. Vamos a protegernos bien del sol, que nos provocan pues manchas y toda la cosa. Voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas, que es la número 7, como pueden ver ahí, 7W. Entonces, niñas, ya me lo puse en el rostro, entonces ahora nomás voy a estar tratando de difuminar todo con la esponjita. Pues la esponja ya está húmeda, por si alguna ahí se pregunta si estoy utilizando la esponja húmeda, seca o tiene algunas dudas. Siempre tienen que utilizarla bien humedecida. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando el corrector de Colourpop, que es el número 45. Ok, bueno, entonces ahí voy a estar colocándome aquí y aquí, niñas, a los lados de la nariz, porque ahí siempre hay rojeces y toda la cosa. Y pues no queremos que se nos vea, ¿verdad? Entonces por aquí. Listo, bueno, esas zonas. Ok, niñas, bueno, entonces ahí full a difuminar todo para taparnos las ojeritas. Por aquí, para que el contorno de la nariz se nos haga más fácil y más bonito. Bueno, ahí se toman su tiempo para dar la difuminación a todo esto, niñas. Y niñas, bueno, entonces ahora sí, nomás nos toca poner polvo translúcido y sellar pues todo donde está la base y el corrector para que así no se quede toda brillosa ni nada por el estilo, y sellar también para que el corrector, que diga, el contorno pues no se nos pegue en esta zona y se nos marque y pues se nos haga muy difícil, la verdad, difuminarlo. Entonces ahora sí utilicé este polvo translúcido de Colourpop, niñas, que es el translúcido. Ok, niñas, bueno, ahora vamos a utilizar este color azul de aquí, aunque este se mira más azul, pero cogí este de aquí. Bueno, niñas, me delineé lo que es negro, la línea del agua, y voy ahora a estar colocando aquí justamente bien cerquita lo que puse, lo que es el negro, ahí bien cerquita. Vamos a estar colocando el azul. Ok, bien cerquita. Ok, para si es que las que se preguntan, pues el link de la paleta, niñas, está en la cajita de información también, como siempre. Todos los productos están ahí, todos. Solo es cuestión de que vayan a buscarlo. Ok, niñas, bueno, entonces ahí voy a poner a difuminar todo súper bien. Bonito, por aquí, difuminarlo muy bien. Ok, niñas, bueno, entonces me voy a hacer el contorno, niñas, con la paleta de Coastal Essence, esta de aquí, que está súper bonita, la verdad. Ya abandoné a la paleta de Anastasia. Ok, bueno, entonces voy a utilizar este color de aquí y voy a dar un poquito más de intensidad con este. Ok, niñas, colito pescadito de no haber comido un mes, así, y de ahí hacerse por aquí, pasárselo aquí también y un poquito por abajo, un poquito en la frente, y bueno, pues ahí ya terminamos. Ahora voy a estar poniéndome este rubor de aquí, el que es de Animal Crossing, este de nombre de aquí,
Así que sonrían, niñas, y colóquense en sus manzanitas el rubor. ¿Y qué les va pareciendo? ¿Cómo les va pareciendo el look de hoy, niñas? ¿Si les agradó o pues no? ¿O de plano pues no, no lo usarían o no les gustó muchos colores? No sé. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ok, bueno. Y ahí ya quedamos con más color, menos muertas y más vivas. Y niñas, bueno, entonces voy a sacar la cámara justamente ahí. Ok, entonces voy a utilizar las pestañas de Beauty Kimochi. Estas de aquí son las Melon, ok, que son un poquito pues más dramáticas que las Shibuya. Ok, niñas, bueno, entonces ya quedarían las pestañitas así. Ahora sí vamos a ponernos el iluminador. Voy a utilizar este de aquí, pues el de siempre, porque me gusta. Y quiero que se me mire súper, súper, súper bonito, pues. Pues el iluminador súper intenso, niñas. Pues ahí, poquito a poquito. Un poquito aquí arriba de los labios. Aquí, no sé qué labial me voy a poner. Ay, voy a ir a ver, a buscar, niñas. Qué labial, qué labial. Ok, así. Ok, bueno, entonces ahí vamos a aplicarnos un poquito en la puntita de nuestra nariz y lo vamos a difuminar. Y luego bien en el centro de nuestra nariz, niñas, para iluminar muy bien esta zona. Y así se nos mire una nariz pues como operada. Pero no. Luego, ya que estamos con el iluminador, vamos a poner un poquitín de iluminador en el lagrimal, niñas, de esta manera. Y el otro poquito pues aquí. Y listo. Ok, niña, me estoy delineando los labios con este delineador de aquí, que es de color pop. Ok, pues así. Que es el Fiel Day, algo así, Fiel Day. Aguanten ahí, no sé si se enfoque, pero ojalá que sí. Ay, no, enfócate. Ahí, niñas, es este de aquí, Fiel Day, creo. Ahora voy a estar utilizando en la parte de aquí en medio el labial Moon. Este es el labial Moon. Entonces voy a colocarlo bien aquí. Ok, pues ya quedaría el labial así, niñas. Ahora no sé si ponerle gloss o lo dejo pues así nomás. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar así porque siempre usamos gloss. Y bueno, vamos a cambiar un poquito hoy, así que vamos a dejarlo así. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó cómo nos quedó, pues los colores se miran súper, súper bonitos. Si les gustó este maquillaje perrón, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este tutorial si es que les pareció súper bonito los colores. Aparte que de esa manera me apoyarían un montón y yo estaría súper agradecida con ustedes, chiquitas. Así que bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial. Y bueno, pues ahora sí ya me despido. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. I look to